care amiche e amici di YouTube. Adesso mi trovo fuori casa, devo caricare dei video. Già mi hanno visto molti nel canale. Spero a tutti voi di ascoltarmi da qui. Mi raccomando, iscrivetevi. E adesso c'è un nuovo programma di radio. Non so come apparirà in YouTube. Hay muchas más ventas de autos y las grandes fábricas están en la provincia, en Zárate, está Toyota, está Ford, Pacheco, está Chevrolet, Frente, está Honda, está aquella, está la otra. A ver, ¿cómo puede ser que se achique el presupuesto cuando, según que la misma provincia da la actividad económica de la provincia y la recaudación crece? Sí, no, obviamente. Es una dicotomía tremenda, una incongruencia en algunos casos y refleja lo que ha pasado durante todos estos años. No, de explicarlo, ¿no? Porque yo, si no, mira, la verdad que la provincia de Buenos Aires entró en crisis, no se ha producido nada. Care amiche e amici di YouTube, come vi dicevo, mi incontro per la strada. Al più presto caricherò nuovi video. Spero vi piacciono. Se vi piacciono, votate mi piace. Iscrivetevi al canale, per favore. Grazie a tutti quelli che sono già iscritti. Mi terrò occupato con YouTube, Facebook e Twitter. Adesso sto iniziando a fare programmi in radio streaming, spero vi piacciono, dicono che si possono caricare in YouTube, Facebook e Twitter, io non so come funziona, già ho trasmesso qualcosa e l'hanno visto in 20 persone, però nessuno si è iscritto al mio programma di radio streaming. Spero di fare dei programmi radiofonici che vi piacciono, non mancate di iscrivervi al mio canale San Ten Chan di YouTube. Beh, vi lascio, farò dei nuovi programmi radio e caricherò. Realmente non si sostiene che haya faltante de fondo quando hay buenos ingresos, perché se no la pregunta che viene después es la otra. Cuando venga el parate o si viene realmente una crisis donde se dejan de fabricar autos, se deja de cosechar, se deja de pagar impuestos, Por algo la provincia en silencio no le queda otra que acompañar el proyecto de la policía municipal en Mar del Plata, porque si no tendría que, en caso de salir, pararse en la vereda de enfrente, reconocer también que en su política en materia de seguridad hay un montón de falencias, pero claro, no, justamente no va a salir Scioli y Casal a ventilar ese tipo de cosas. Yo la encuesta que vengo haciendo callejera, no vamos a hacer de charlas de café, y bueno, entre gente por ahí que tengo cierta afinidad en la manera de pensar, por eso no es muy no es una guía de lo que puede dar la ciudad, pero yo voy contando mucho. Escucho radio, empiezo a pensar eso, porque ahora escucho muy poco, sí, casi no escucho, para ser sincero. Pues yo mañana voy a convocar a aquellos que van a votar por el sí para que nos llamen a nosotros, porque la verdad es algo difícil de entender y comprender cómo, claro, la campaña tiene que tirar para ese lado. Toda la información que surge desde el ámbito del intendente y de sus funcionarios, concejales y demás, sostiene que todos los que se cruzan le dicen que sí. Por lo menos acá todavía no nos cruzamos con ninguno. Bueno, veremos ahí. ¿Qué día es la consulta? 9 de junio. Bueno, no podemos ir a consulta, porque ahora desde hace un tiempo no lo vimos más de ahí, que vamos a tener que estar al plebiscito, vamos a tener que ir buscando al plebiscito, muy bien. Suena más difícil, pero bueno, sí. Y ahora vamos a hacer la colemia, igualmente. Sí, le mando un abrazo. Igualmente, Dani, un abrazo. Gracias, Fernández, con nosotros en la despedida de Mar del Plata en la red. ¿Se queda, Fernando, un rato más? Siempre.